Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la Parroquia del Felipe. Bueno, esta semana hemos preparado un programón después de esta Copa de la Reina, que ya sabéis que Casa de Monzaroza se ha proclamado subcampeona de esta Copa de la Reina tras perder en la final con Valencia Basket. Pero vamos a estar aquí hablando de todo, ¿eh? De los chicos también, vamos a estar hablando de la actualidad de Casa de Monzaroza en general. Pero como todos bien sabéis, hemos anunciado en Twitter que hoy tenemos una entrevista que teníamos muchas ganas, la verdad, porque ya sabíais que, los que sois seguidores fieles de la parroquia, que teníamos pendiente esta entrevista y, bueno, pues va a estar con nosotros en unos minutos Marion Ortiz, que va a entrar ahora en breves, pero antes voy a dar paso a los colaboradores que me acompañan hoy para esta entrevista y para hablar de largo y tendido de Casa de Monzaragoza. Mara, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, me mencionas la primera, qué honor, Ander. Pues mira, muy contenta porque va a venir Mariona y contenta porque no nos lo esperábamos y ahí están, de subcampeonas de la Copa de la Reina. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, sí, que hubieran sido campeonas, pero ya estaba un poco... Así que nada, contenta y feliz, Ander. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, pues yo la verdad que estoy de vacaciones, estoy contento. Porque claro, pues uno si no tiene que ir a trabajar, pues siempre pues es buena noticia eso. Y además estoy ahora mismo con vosotros, así que Víctor Arruego, no puedo estar mejor. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Pues a ver, de normal trabajas poquito y ahora pues estás de vacaciones. Uh-huh. Pues joder, la vida también está hecha para unos pocos, macho. Por supuesto, así es. Bueno, oye, Otis, no sé qué te ha parecido el papel de las chicas en esta Copa de la Reina. La final, una derrota esperada, porque al final Valencia es Valencia y tiene muy buen equipo y tiene un muy buen roster, pero Casa de Monzaragoza ha hecho, una vez más, un papel muy digno. Sí, exactamente. Sobre todo el partido contra Avenida, yo creo que ha sido, juntando a lo mejor el de Lyon o Cucurova o Valencia de Euroliga, el mejor partido de la temporada, pero lógicamente contra un transatlántico que es Valencia, que te triplica en presupuesto y que tiene casi el mismo presupuesto que el Casa de Mon masculino, o sea, en la CB es imposible competir, por mucho que digan, aunque hubiera sido más cansado el mismo día, pues hubiera sido el resultado igual. Mario Alcover, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches a todos. Bien, para lo que se ve por ahí no me puedo quejar, la verdad. Pero, pues como el 80% de la temporada, por una parte contento con las chicas y por otra, pues decepcionado con los chicos. Pero bueno. Yo te quería, Mario, ya sé que vamos a hablar luego de los chicos, pero que me des una pincelada rápida de los chicos, porque nadie ha opinado de ello. Te pregunto a ti. Venga, yo lo voy a resumir en una palabra. Desidia. En algunos, desidia. Ah. Yo te la digo en dos. Falta de actitud y otra vez, por enésima vez en la temporada, otros arbitrajes que te perjudican y que aquí nadie habla. ¿Para qué? Ya, yo siempre digo, ahora lo hablaremos. Montarán alguna, pero no la montan nunca, ¿eh? No. Pero bueno. Habrá que aguantar, como la temporada está hecha ya desde hace un par de semanas. ¡Esa copita es para Pilarica! No está hecha. ¡Esa copita es para Pilarica! A ver, que queda mucha temporada todavía, chicos. Bueno, mucha. Y por último, 8 partidos. Y por último, que si no, se ponen aquí a hablar ya y dejan de lado a Ramón porque no lo quieren, pero yo sí que lo quiero a Ramón, claro que sí. Ramón, es que Armando, como siempre, de Twitch, de nuestros parroquianos y parroquianas que están al otro lado del chat, que ya me imagino que estarán hablando porque no me va el internet, no puedo ver nada. Ramón, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo se nota que estás de vacaciones, ¿eh? Ander es el oso amoroso ahora mismo. Sí, me importa, tal. Pues muy bien, estamos 80 por aquí. Gente incluso de México, saludar, pues aprovecho y saludo a los que hoy intervenían por primera vez en el chat. Rosal Escoba, que ya ha lanzado preguntas para Mariona. Y Nati Yaki Chicken Teriyaki, que es la canción de Rosalía, que también está por aquí. Y Repítelo otra vez así de seguido. Nati Yaki Chicken Teriyaki. Sí, macho. Idiomas. No, ya tiene más tiempo libre. Y entonces se puede estudiar mejor las cosas. Pero si es la canción de la Rosalía de Naki Yaki, Ñaki Teriyaki. Casi. ¿Y cómo se llama el georgiano de Casa de Mon? Ya que estás caliente, ¿cómo se llama? ¿Rati? Rati Andronikiasvili. Ah, sí, no sale.
Has dicho ojo, 80 seguidores. Ojo, sí, pero lo que es más especial, porque tenemos un suscriptor, ¿sí?, que cumple 5 meses, acaba de suscribir, que es Nando Zaragoza. Así que, no, claro que sí. Hay que agradecerle a Nando, que ha renovado su suscripción, sigue confiando en esto, vale, a pesar de todo. No sé si quiere Otis, que tiene algún chiste preparado para que ahora que hay mucha gente, mientras tanto la gente se... Exacto. Pues oye, que vean un poco lo que hacemos también aquí. Este es bueno, ¿eh? ¿Cómo se...? A ver, uy, un gato por ahí también, pero esto ya que es macho. Es que... dale, Otis. ¿Cómo se dice? Estoy lleno en chino. Bueno. ¿Cómo? Min chao. Perfecto. En fin. Bueno, esto es la parroquia de Felipe. ¿Pensabais que veníais solo a ver a Marion Ortiz? Pues no, también os habéis comido un chistecico de Otis, que no viene nada mal, oye, para esta noche. Si alguno está cenando y se ha atragantado mientras estaba cenando, pues bueno, lo sentimos mucho. Pero, Ramón, tenemos que decir que la entrevista con Mariona no va a ser tan larga como igual otras, igual son 15-20 minutillos. Exacto. Vale, que lo sepa un poquito la gente. Intentaremos lo máximo posible poder preguntarle a Mariona, pero estamos pendientes un poco también del tiempo porque tampoco podemos entretenerla mucho. Ramón, pero ¿qué va diciendo el chat por ahí? Cuéntame. Bueno, pues nos lanzan ya preguntas sobre el verano, sobre México. Por aquí hay gente también que quiere contar sus chistes y mucha gente que está interviniendo por primera vez en el chat. Está José Ancosé, que nos mandaba un saludo a la parroquia. PL Ousita, que dice: Mariona, te queremos. Va un chiste para el concurso. ¿Cuál es el primo vegano de Bruce Lee? ¿Vosotros lo sabéis? No, brócoli. Venga, seguimos. Comín por aquí también saludaba, nos decía buenas, hay expectación. Marichus, que nos daba las buenas noches. Hoy no nos tiene que decir uh-huh. dónde está Ander, porque ya lo vemos aquí. Lo hemos encontrado, Marichus. No está hoy. Tío Sergio por aquí, hoy no está Willy. Ya dijimos que si está uno no está el otro, porque no hay, uh-huh. no hay espacio para tanta estrella. No hay Philly entre los dos, ¿eh? Mande divos los dos y pues... Salta la sorpresa que no está Jaime, ¿eh? Sí, le ha salido un currito hoy. Bueno, a veces tendrá que trabajar también, no siempre va a poder estar. Saludos a Fuente del Cierzo por aquí. Ya pues nos empiezan a dar halagos para Mariona, me los voy a ir apuntando para luego decírselos. Venga, vale. Ousita decía: lo de Mariona es espectacular, tenéis que hacérselo saber. Bueno, igual ya lo sabe. Preguntadle a Mariona si sabe si se queda Leo. También os digo, no tiene pinta de que nos lo vaya a contar a nosotros. Pero oye, se lo podemos preguntar. Creo que no es la exclusiva aquí, ¿no? Y luego también yo quería avisar, como has dicho tú, lo de la entrevista más corta. Sé que hay gente que lo estaba esperando, pero hoy no habrá juego del 50x15 del que todos nos habíamos olvidado y nos hemos acordado esta mañana de que igual lo teníamos que hacer. Uh-huh. Pues no habrá por cuestiones de tiempo. Bueno, pues se lo haremos a otro jugador o jugadora cuando venga por aquí. No hay ningún problema. Exacto. Bueno. O a mí, yo lo puedo hacer yo si queréis. Perfecto. Pero sí, con preguntas. Bueno, en lugar de con preguntas de Aragón, con preguntas de Calella te las puedo hacer. Venga, o de Murcia, si quiere, Acho. Acho. Pues no sé. No sé si son las 19. No sé si queréis. Habremos ya ido llamando un poco a Mariona. Ha dicho que entraba ella ahí 10. Si queréis, queda un minuto. ¿Entra ella? Vale, sí, perfecto. Sin problemas. Pues cuando aparezca Mariona la presentamos y le damos la bienvenida aquí. Y bueno, pues de mientras un poco ir comentando en general. Papel de las chicas en esta Copa de la Reina. Muy alto. Renovación ya de Alexa Gulbe. Sí. Uh-huh. Se pegó una pedazo de Copa de la Reina, ¿eh? Alexa. Sí. ¿Eh? Sí, se hizo su huequito, ¿eh? Bueno, o su huecazo. ¿No? Hecho ahí el resto. A pesar de que decían que no iba a ser un fichaje. Uh-huh. Por eso decían que, bueno, que no esperábamos mucho, pero. Pues mira, es que a veces no solamente depende del jugador, sino del entrenador y tus compañeras. El único detalle que le veo yo un poco negativo a la Copa es que si el Valencia va a estar a este nivel ya todas las temporadas, pues va a ser un poco. Duro, ¿eh? Bueno, pero también pasa en el masculino, ¿no? Que hay tres equipos grandes y los demás. Sí, pero vamos. Ya está aquí. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Mariona Ortiz, que ya la estáis viendo por aquí. Mariona, ¿qué tal? Bienvenida a la parroquia.
Hola, ¿qué tal? Primero de todo, quería pediros disculpas, así en directo. Porque sé que, bueno, habíamos pedido entrevistas un par de veces y no he podido. Me han pillado siempre mal y siento mucho haberos dicho que no anteriormente. Todo lo posible para que hoy pudiéramos. Disculpas aceptadas sin ningún problema. Además anda mucho juego en el chat. O sea que... entrevista, ¿quién vendrá? Mariona, ¿quién vendrá? Estábamos hablando, Mariona, que bueno, recién llegadas de Huelva, subcampeonas este año, campeonas el año pasado, en Euroliga debutáis y bueno, pues le peleáis un tercer partido al equipo turco poniéndolo entre las cuerdas. Creo que es un papel muy digno lo que estáis haciendo otra vez este año. Hombre, yo creo que incluso más que digno, me atrevería a decir, más que nada por la participación de Euroliga que creo que nadie, ninguno de nosotros hubiéramos dicho cuando todo esto empezaba que estaríamos para jugar una Final Four, que tendríamos la oportunidad de jugarla. Además, aunque bueno, nos acostumbramos mucho a lo bueno y a ganar, estar en una final de la Copa tampoco es fácil. Entonces yo creo que estamos en tercera posición y que creo que es una posición que ya tenemos casi asegurada. Yo creo que podemos estar contentos. Mucho. Uh-huh. Te presento rápido un poco. Mara, Mario, Otis, Víctor, Arruego y Ramón. Empezar a hacerle preguntas, que ya sabéis que estamos con tiempo limitado. Yo, como soy la mujer, voy a empezar la primera, aunque no me den paso. Yo más que hacerte una pregunta, Mariona, quiero comentarte que aquí, desde el primer día, hemos dicho... que aparte que sois unas campeonas y estamos locos con vosotras de felices y contentos, todo lo que nos dierais iba a venir pues de regalo, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz por todos los regalos que hemos recibido semana tras semana. Entonces, más que hacerte una pregunta, o sea, quiero darte las gracias a ti y que se las transmitas al resto y al cantero y a todos de lo bien que lo hemos pasado. Nos habéis hecho felices. Y estáis en una posición que, vamos, que para nosotros, yo como aficionada, estoy, vamos, ni me lo creo. O sea que, de mi parte, muchas gracias. Se lo transmitiré a todo el mundo, ahora, mañana, cuando las vea. Pero, sin duda, yo creo que el agradecimiento es recíproco, me refiero. Nosotras estamos también muy agradecidas de todo el apoyo de cómo hemos sentido la marea roja y a todos vosotros desde un inicio, desde que yo creo que yo siempre lo he dicho, que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a todos. O sea, creo que sin vosotros tampoco lo hubiéramos conseguido. Y yo realmente considero Samón Zaragoza, la marea roja, parroquia, todo esto que nos une, bueno, que nos une, que es el baloncesto, pues como una familia. Gracias. De nuevo. Hola, buenas noches, Mariona. Muchas gracias por venir. Yo hasta que Casa de Mon cogió el equipo femenino, pues yo la verdad es que andaba un poco desconectado del básquet femenino. Yo creo que ese primer año, yo creo que tú estabas por Bélgica. Y al siguiente verano, en un 3 contra 3 que hacen en la Plaza del Pilar, en julio, la verdad es que te vi jugar. O sea, yo no sabía que eras jugadora de tanto nivel. Y, joder, digo, esta chica como juega de bien, o sea, me pareció espectacular. Además, jugabais a 40 grados, me recuerda que era horrible aquello. Total que, bueno, pues luego cuando fichas por Casa de Mon, yo encantado porque te había visto ya jugar y ya vi un nivel exagerado. Pero es que esta temporada vuelves a aumentar el nivel, o sea, cuando ya parecía que Mariona era una pedazo de base, este año superas su nivel. ¿Tú esperabas llegar al nivel que estás llegando ahora mismo de juego, que estás llegando esta temporada? O sea, ¿confiabas plenamente en ti o no pensabas que tu nivel iba a ser ya tan exagerado? Porque para mí es exagerado. No, yo incluso confío en que puede ir a mejor, ¿eh? Me refiero, porque hay ciertas, ¿no? Porque como jugadora... No te vayas nunca entonces, ¿eh? Perdón. No es mi intención. El club lo sabe, que yo estoy súper agradecida, además. Pero sí que es verdad que, bueno, yo siempre lo he dicho, que aquí he encontrado muchos factores que han hecho que me sea mucho más sencillo, pues, poder sacar lo que llevo tiempo buscando, que es mi mejor versión. Aquí se han dado muchas cosas que y creo que no soy la única, ¿eh? Porque creo que a Leo también venía de una temporada que había sufrido muchas lesiones y luego viene aquí y da el boom y
mírala ahora y también tiene margen de crecimiento. Puedo hablar de, yo creo que Lex aquí también está encontrando, Lex es Alexa Gulbe, sí. Perdona. Uh-huh. Creo que aquí también está encontrando pues buen sitio como para seguir creciendo. Yo creo que Tanaya, yo creo que quiere continuar por eso, porque sabe que aquí puede seguir creciendo. Me refiero, yo creo que es un muy buen club porque, bueno, una se puede sentir a gusto y Carlos tiene la capacidad esta de encontrar la manera de sacar nuestra mejor versión o intentar llegar a ella. Muchas gracias. No. A ti. ¿Otis? Ay, espera. Hola, Mariona. Buenas noches. Hola. Yo te quería primero de parte que se me cae la cámara, se me cae la cámara de parte de mi madre, que eres la mejor, aparte de la mejor jugadora, la mejor persona por lo que hiciste el otro día con Silvia Domínguez en una jugada que lo fácil hubiera sido tirar y parar el partido para levantarla. Y lo segundo que te quería decir es qué te ha aportado a ti Casa de Monzaragoza, que tanto tiempo buscabas para esa continuidad de 3 años en un club de España, y qué te ha aportado la ciudad. Primero, dale un abrazo a tu madre de mi parte y dile que... Vale. Bueno, yo creo, al final, Zaragoza para mí fue como un salvavidas, porque venía yo de una temporada tremendamente mala, donde yo quería dejar el baloncesto. Entonces, bueno, Casa de Mon me ofreció la posibilidad y me dio la libertad de yo recuperarme y de no sentir ningún tipo de presión a la hora de si yo quería volver o no, pues ellos no entenderían cualquier situación. Entonces, yo creo que eso a mí me dio como una salida en un momento donde yo estaba, bueno, en un sitio muy oscuro. Y eso para mí... El que en principio pues confió muchísimo en mí fue el que, bueno, en el que yo tengo muchas reuniones, la reunión para la renovación también la tengo con él, la del año anterior también la tengo con él. O sea, yo creo que, bueno, José Descartín tiene mucho que ver en todo lo que se está consiguiendo. Además también, bueno, la relación que tiene con Carlos, el hecho de que también yo creo que se iba muy bien y eso también influye que Carlos también continúe. Me refiero, y aquí además que es un club súper profesional, el cuerpo médico está muy bien, el staff, yo estoy encantadísima, para mí son como familia, Alicia, Alex, Alfredo, todas estas personas, Jota, me refiero, que no quiero pasarme a nadie, todos hacen que sea un día a día, que con Vega lo hablamos mucho, muy fácil. O sea, el día a día es muy fácil y yo creo que eso es muy importante. El que te apetezca ir a entrenar, que no se te haga pesado, que de la gente que tengas a tu alrededor lo haga divertido, no divertido, pero ya me entendéis, que lo haga agradable. Y eso también se une a la ciudad, que creo que cuando empezamos no éramos tantos, pero que se ha volcado mucho y bien. Entonces, yo creo que... Míralo. Pero, yo creo que, bueno, que a mí Zaragoza me ha dado mucho apoyo. Yo siento constantemente, día tras día, el apoyo de toda la afición. Es súper agradable. Todos los niños que nos vienen a ver, no sé, para mí es un hogar. También lo que habéis conseguido, ¿no? Porque yo que tengo 30 años, la última vez que vi levantar un título, que yo sigo sobre todo en Zaragoza y al Casa de Mon siempre al CAE, la última vez que vi levantar un título yo estaba jugando con la Game Boy. Y he tenido que esperar una mayoría de edad. Y las únicas que me habéis hecho emocionarme de felicidad de verdaderamente habéis sido vosotras de llorar de alegría, porque del Zaragoza ya ni me acuerdo y de los chicos la última vez fue el triple de San Miguel que dio la salvación por el cúmulo, pero... De alguien que haya dado alegría a esta ciudad, creo que los últimos 20 años habéis sido vosotras, o 24 o 25. No, esa Copa de la Reina al final también fue muy especial porque también fue aquí, no sé, yo creo que todos los vivimos, yo creo que todos lo recordaremos eso, porque ojalá se repita, ojalá. Ojalá. Ahora iremos con Mario, pero Ramón, si quieres, porque el chat está revolucionado, sí. Hay mucha gente en Mariona de México que ha venido a verte de propio. Entonces, Ramón, si quieres un poco comentarle a Mariona cómo está la gente... Bueno, primero de todo, quería yo lanzar una pregunta, si me dejas, Ander, que es... ¿Qué tal la nariz, Mariona? Bien, bien. Un golpe ahí que me dio... Coolish. Pues mira, como decía Ander, tenemos mucha gente. De hecho, antes de empezar el programa les decía, en tan solo 2 horas desde que hemos anunciado que venías...
hemos subido unos 25 seguidores en Twitch, hemos subido seguidores en Instagram, o sea, la gente nos ha empezado a preguntar. Y como decía que hay gente de México, la gente nos estaba preguntando por tu verano. Pero claro, antes de eso, hay otra pregunta que es, ¿qué tal te defiendes hablando francés? Porque igual este verano tienes que usarlo. Bueno, yo eso no lo sé. creo que al final el tema de Juegos Olímpicos es algo que sin duda a todo, bueno, a todo deportista pues es un sueño, pero es algo que si yo voy a poner todo de mi parte para que pueda ocurrir, pero sí que también está un poco fuera de mis manos. Uh-huh. Y sí que cualquier decisión que pase, pues no sé si voy a ir. Yo estaré súper tranquila en ese sentido, porque cualquier persona que vaya también se lo merecerá. Entonces, mi verano está un poco... Bueno. Mi verano fue así. Tú eres del Casa de Moni, queremos que vayas porque te lo mereces. Sí, sí, pero al final, mira, ya ha habido mucho debate de quién tiene que ir. No, yo realmente, y te soy muy sincera en ese sentido, creo que quien vaya se lo merecerá. Y te lo digo muy sinceramente, independientemente de cómo estén jugando o no cada persona, porque, bueno, que hay mucha calidad, independientemente de que te sea. Bueno, lo que pasa para el verano. Pero México tampoco lo descarto, ¿eh? Uh-huh. Sí que es algo que no sé si no voy a ir los 4 meses, eso seguro, ya os lo digo yo aquí ahora y puedo ya sentenciarlo eso. Pero sí que es verdad que, bueno, no sé, no lo cierro. Uh-huh. No he ganado nada aún, ni está, pero sí, me ayudó a mí también bastante a nivel de baloncesto, creo que me dio también, me ayudó en ciertos aspectos, por eso no lo descarto. Nos preguntarán también sobre el hashtag lo que diga Mariona, que sobre todo lo ha usado Memes Casa de Mon. Nos preguntarán si te gusta. Pues sí, claro. No me gusta. Sí, no, y además Memes, eso dentro del equipo se comenta, lo que publica, los tweets que pone. Alex le hace mucha gracia, nosotros hemos comentado algunos, la verdad es que es algo que se comenta dentro del vestuario. Pues a ver si aprenden los de la parroquia y ponen que lo que diga Mara, que ya me va tocando. Dentro de 5 años, nos preguntaba Plousita o Peleusita, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Dentro de 5 años? Sí. Yo pues espero ya tener un hijo o una hija y tener otro... O tener el baloncesto de otra manera. No, perdón, es que está aquí. Mira, te voy a enseñar. A ver, en exclusiva. Ahí va, en exclusiva, aquí también. Claro, no me deja de molestar, Diego, que no sé si lo conocéis. Sí, por la hombre, vida. Claro, sí. Pues está aquí, que como no le doy atención, es un poco pesadito. Mariola. Sí. ¡Ay, Toma, venga. ¡Qué mono! Venga, aquí, el Festival del Perro, claro que sí. Esto es todo... Ojo, que ahora voy y le abro yo al gato también, que lo tengo aquí en la puerta, llamando. Pues yo no descarto entrenadora o ayudante o mentora de gente joven, de deportistas jóvenes, de ayudarlos un poco en el camino este del deporte profesional, que creo que no es fácil. Mm-hmm. Te mandaba por aquí Carlos Vela, que es un seguidor nuestro acérrimo, que ha estado allí en Huelva, y decía que sus hijos, que de hecho bueno, se hicieron una foto con todas vosotras, Carlos y Alejandro, que te mandaban un beso, y también te dice que ahora tienen un problema, porque tienen 3 y 6 años, han visto una copa, han visto una final, los han visto ganar, a ver cómo les explican que esto no siempre es así. Esperemos que de momento un año más le tengamos que explicar que seguiremos ahí, porque yo voy a estar un año más. Me gustaría seguir jugando finales, ojalá conseguimos llegar a la final de Liga, que creo que también es un objetivo que creo que a todos nos gustaría y que estaría muy bien por también tema de Euroliga, que creo que todo el mundo nos gustaría repetir esa experiencia. Y me encantan sus hijos, ellos lo saben, los adoro. Bueno, la verdad es que adoro a muchísimos de los niños que vienen
partido tras partido y que todo el equipo está súper encantada porque recibimos un montón de amor. Por aquí lanzaban una propuesta, hablabas de que dentro de 5 años te ves haciendo mentoring de jóvenes, y nos decían que cuando se retire Mariona y se retire Vega, dice destino final, el club les tiene que buscar algún puesto. No sé si te ves aquí dentro de esos 5 años. Pues no lo descartaría tampoco. Ya sabes, yo Zaragoza estoy encantadísima. Además me llevo muy bien con, bueno, pues ya te he dicho, con José, con Artigas también me llevo muy bien, con el presidente también me llevo muy bien, con todo el mundo del staff. No lo descartaría y me encantaría, pero también te digo, no sé ni dónde estaré dentro de 2 años. Yo voy, y además, bueno, con mi pareja, bueno, ya lo sabéis, mi futuro también lo veo mucho en Estados Unidos. Entonces... Te lanzo las dos últimas, que ya oigo a Ander por aquí sin que me hable. El primero era de Chisqueroski, y nos decía que una de las polémicas de esta Copa han sido los horarios, y nos preguntaba cómo está el físico de todas vosotras después de esta carga de partidos tan seguida y tan intensa. Bueno, pues Carlos ya en ese sentido sí que ha sido generoso y ahora nos ha dado, por eso nos ha dado un par de días libres. Que creo que el cuerpo lo va a agradecer mucho, pero más que nada por eso que te dices que jugamos 3 partidos en menos de 3 días. O sea, al final, yo dije que no supo muy mal terminar de esa manera, porque al final, yo no digo que hubiéramos ganado, pero nos hubiera gustado competirlo un poco más, sinceramente. O sea, la sensación, hubo un momento de sentir una impotencia brutal, porque no hubo ningún tipo de, por nuestra parte, de competir, de poder. O sea, en el primer cuarto ya estaba el partido casi sentenciado y no veías la manera y no encontrabas, y cuando estás tan cansada físicamente, mentalmente, te cuesta encontrar soluciones. Entonces nos supo muy mal, y Vega lo transmitió muy bien, porque creo que no nos, ni el equipo ni el espectador merecía una final así. Entonces, y más que nosotras nos gusta competirlos, al menos es que como jugadora. Pero bueno, es lo que hay. Es verdad que otras ediciones han sido lo mismo, no sé si de la misma manera, pero sí que es verdad que ya se ha visto. Vi un tuit donde decía que habitualmente el que más descansa es el que gana. Lo vi hace poco. Bueno, es el sistema de competición, funciona así, ya se sabe. Trataremos de quedar primeras del año que viene, así pues mira... Es buen objetivo, es buen objetivo. Esa es la actitud. No te queda otra. Y la última que te lanzaba Lois, que era si se puede saber y si lo quiere contar, ¿cuál es el significado de las fechas de tus zapatillas? Sí, es de la fecha de nacimiento y la fecha que murió mi abuelo. Al final mi abuelo era una persona muy importante para mí. Entonces, bueno. Me gusta mucho llevarlo conmigo. Por eso también yo me siento muy, muy unida de alguna manera a bueno, toda la gente mayor que viene. Para mí son las mejores personas del mundo. Entonces, bueno, son las de mi abuelo. Perfecto. Pues hasta aquí el chat. Mario. Si quieres, la última y despedimos a Mariona. Hola, Mariona. A ver, yo te voy a hacer una pregunta... sobre una película, un disco y un libro, pero esta vez la vamos a hacer distinta. Que te llevarías a una isla desierta. O sea, que vas a tener que estar escuchando siempre el disco, leyendo siempre el libro. Espérate. ¿Disco? No te puedo decir una lista de Spotify, lo vamos a... Una lista de Spotify. Es vale. Más de mi género. Yo pondría, hay una que se llama Chill, que es Tarde de Chill. Yo me llevaría algo así, porque si tengo que llevarme a una isla desierta, mejor estar tranquila y tener algo que me ayude a meditar, porque seguro que lo voy a necesitar mucho. Un libro, a mí me gustó mucho La hija de Stalin. No sé si me gustaría tanto como para leerlo muchas veces, pero sí que es un... Claro, es que no sé qué libro podría leer tanto que no me cansaría, pero ese me gustó muchísimo. Y que me queda... Hay otra cosa que tengo que llevar. ¿Una película o una serie?
Vale, una película o una serie. Película me gustó mucho El pianista, me gusta muchísimo. Para mí es top, top 3 de... Y una serie... La Casa de Papel me parece muy conseguida. Me parece que... O sea, por el impacto que tuvo en general en todo el mundo y ser español. Muchas gracias. Nada. Pues bueno, Mariona, pues te vamos a despedir. Gracias por habernos atendido. Despedimos también al perrete, claro que sí. Despedimos desde aquí. Ha estado también en la entrevista. Y bueno, pues mucha suerte de aquí lo que resta de temporada. Y bueno, esperemos que el año que viene volver a verte por aquí. Si quieres acudir, pues esta es tu casa. Perdona, Mariona, que se olvida, Ander. Tienes que nominar a alguien para que venga al programa. Menos mal que estoy yo en todo, Ander. Es que del equipo a poder ser, que hable español. Que hable castellano, porque el inglés solo lo manejo yo. Ay, Nerea. Nerea. ¿Ha venido ya Nerea? No, todavía no. Yo adoro Nerea, ya veréis, es un amor de persona. Nerea. Apuntada. Perfecto. Pues la pedimos. Pues, Nerea, la próxima invitada aquí. Muchas gracias a todos vosotros. Y a ti, Mariona. Ha sido un placer y seguro que nos volveremos a Perfecto. Muchas gracias, Mariona. Un saludo. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí hemos estado con Mariona. Ha estado también el perrete de Mariona. Y esto es lo que tiene la parroquia. Pues hacer entrevistas pues un poco distintas, ¿no? Al resto, pues aquí los jugadores, estamos siempre acostumbrados a ver a los jugadores y jugadoras pues ahí delante de un medio de comunicación. Y bueno, pues aquí habéis tenido a Mariona pues con el perrete. Claro que sí, que he visto que la gente... Oye, le ha hecho gracia, ¿eh, Ramón? Lo del perrete, pues... Mira, Mara, la próxima, todos los animales en la mesa. Todos animales en la mesa, claro que sí. Igual marido. Hay una manera nueva de ver a los jugadores, claro que sí. Bueno, pues gracias a toda la gente que ha estado también en el chat con esta entrevista. La gente de México también, muchas gracias por haberos pasado por aquí. Podéis seguir, ¿eh? Aquí nos podéis seguir porque seguiremos teniendo invitados e invitadas. Y también tenéis a Otis aquí para ver como pues un poco el show de Otis también. Bueno. Ander, decía Carlos Vela que hablábamos de animales, y decía, ya estáis los animales en la mesa, ya. Oye, Carlos, sí. Por favor. Hay que tenerle un respeto, que fue con la camiseta, como dijo, de la parroquia, allí a Huelva, se hizo foto y la subió a redes. Los dos. Es casi el obispo de la parroquia ya. Oye, yo os quería sacaros un tema, siguiendo con el femenino, y sácate que la gente del chat también un poco queremos ver la opinión del chat. Porque nombraba Mariona Alexa Gulube como una de las jugadoras que mejor está esta temporada. La copa que ha hecho ha sido también brutal. ¿Renovación, Alexa, sí o no? Por supuesto, ya lo hemos dicho, Ander. No. Lo hemos dicho, tío. Bueno, sí, pero bueno, la gente tiene que ponerlo en el chat. Vaya tema sacado, ¿eh? Es como si te dicen por la calle, ¿quieres 100 euros? Y dices, no. No, bueno. Pues espera, que voy a ir más allá. Porque ahora voy a poner... O sea, está claro que todos sí o sí. Pero ahora vamos a poner en el chat que la gente se moje. ¿Qué jugadoras no, para ellos no renovarían para el año que viene? Venga, hay que mojarse un poco. Claro. Pues empieza tú, Ander. No, yo estoy preguntando a la gente. No. Pues mira, yo sí que me voy a mojar. Presentador y me dedico a presentar. Yo sí que me voy a mojar. Y además porque ha hecho una copa muy buena. Venga. Pero yo creo que no se puede depender de su estado físico. Y es Diallo. Creo que no poder contar al 90 o al 80% con esta jugadora... te hace arrastrar mucho porque el juego interior también se ve afectado. Y vuelvo a decir, muy buena jugadora, en Twitter todos a tope el fin de semana. Había gente que decía que había que cortar a Diallo. En ciertos niveles, yo no digo que haya que cortar, pero si hay que renovarla, barajaría otras opciones que puedan estar al 100% por lo menos en mitad de temporada. Yo lo tengo claro, la planificación. Para mí, yo si fuera director deportivo y cantero, Pointer fuera por una americana, creo que eso está todo el mundo de acuerdo. Intentaría Nerea Hermosa, me la quedo 100%, Diallo depende del estado, y si viene Gatlin por Serena, pues te lo firmo para tener
un juego interior muy potente. Luego, Elena Umaz sí o sí, y dependería un poco, quizás lo que haría sería renovar, alargar el contrato de Ainhoa y cederla un año a un equipo donde pueda jugar un poquito más. Porque el tema de los cupos con Mariona, Vega, que en teoría se presume que se va a quedar, Elena Uma, Nerea Hermosa, ya lo tienes totalmente cubierto. Así que mis bajas serían esas. Diallo depende, interrogante, pero seguro. Pointer y Serena Lingendorf. Por aquí, por el, no sé por si el has chat. Veo que... Voy a decir una jugadora, decía que no me mojaba. ¿Cómo veis a Ainhoa Lacorzana, Carbassini? Pues... Yo la veo que le ha costado dar el salto, a lo mejor, del equipo donde estaba a Casademont. Además, a un Casademont de Euroliga y compitiendo al máximo en todas las competiciones. Y yo pienso que le ha costado. Sí que en los últimos partidos, a lo mejor con un papel un poco más especialista, a lo mejor la sacan para dar un poco más de intensidad en defensa, pero sí que igual la solución sería de, como decía Otis, de cederla, renovarla, por ejemplo, 2-3 años y cederla primero a un equipo de mitad tabla, no a un equipo de la parte baja, porque al final volverá lo de antes de venir aquí, a un equipo de mitad tabla y que se pueda curtir. Uh-huh. Y lo que comentaba Ramón de Diallo, a ver, pues, qué razón tiene. O sea, Diallo se pegó. El primer partido y el segundo fueron tremendos, pero claro, es que el domingo iba fundida, o sea, fundida. Entonces, con Diallo, si tú fichas otra pivot de similares características que pueda permitir que cuando ella tenga que rotar no baje el nivel, sobre todo ofensivo, del equipo, pues bien, no sé económicamente si el club está para eso. También es verdad que si tienes dos jugadoras así, la apuesta de futuro del club, que es Nerea, también va a tener menos minutos. Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, yo sí que sería, y me imagino que lo estarán haciendo, será un tema sobre el que estarán pensando concienzudamente en la tanto dirección deportiva como el entrenador. También lo que hemos dicho muchas veces ahora es dar palos de ciego, porque hasta que no sepas si vas a jugar Eurocopa o Euroliga, la proyección va a cambiar totalmente de la plantilla. Sí. Sí. Por aquí bueno, hay un debate que no tienes que esconder, Ander, que está por el chat, que es Petra Jolesinska, también. Uh-huh. Gente mencionando... Bueno, Petra Jolesinska, yo creo que tiene que seguir. La renovación. Por aquí decían, hombre, me quedo antes con Ainhoa que con Petra. Eso, decía Destino Final, antes me quedaba con Ainhoa, Destino Final. Ojo, Destino Final, que van a ir a buscarte a casa. Antes me quedaba con Ainhoa que con Petra. Luego le respondía Carlos Vela. Petra es mucho mejor de lo que nos parece. También hablaban Memes Casademont. Dice lo de Fievic condiciona mucho la construcción de la plantilla también. Correcto, sí, señora. De lo que pueda pasar. Y luego por aquí hablaban de Europa, como decíais vosotros. Dice más que Eurocup o Euroliga, tiene pinta de Euroliga directas o previa. Que claro, eso también condiciona. Si tienes que jugar una previa. Empiezas antes a necesitar jugadoras fuertes. Don Lyons, que es el finalista y máximo favorito para ganar la Eurocup, para que veáis un poco el nivel de V en el Ford, y las rumanas de Sepsi con no sé quién más. Uh-huh. Sí. Ramón, ¿qué decía la gente sobre las jugadoras un poquito? Pues mira, empezaban hablando, Alexa, todos diciendo que por supuesto, nos preguntaba Marta Somos si el tema de Elena Puello, que además hoy creo, no sé si ha sido hoy o ayer, por Twitter rondaba mucho y ya lleva rodando semanas, el nombre desde de Elena o desde noviembre, como sabe Mara. Mara no, a Mara la ha recriminado por compartirlo. Dice Marta Somos si a Elena Puello la habéis fichada. No sabemos. Déjame saludar un momento a un tal Daniel Orte Zaragoza que dice: vengo a pedir la entrevista y no hay nadie. La entrevista se ha terminado, Orte. Hay que ser puntuales. Sí, vienes tarde, Daniel. Como todo, como siempre, todo tarde. Venga. Se ha llevado el palito de entrada y se ha llevado el palito. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Sí, bueno, también puede ser un globo sonda de representantes. Hostia, suena para Zaragoza, corre, Valencia. Sí, claro, eso te iba a decir. Es que si ha de recalar en España, o eso, nosotros o Valencia. Creo yo.
Bueno, Avenida... Avenida y Gerona me parece a mí que es lo que hablábamos hace un par de temporadas, que se han desinflado y se vio en la semifinal de la Copa. Usted, a ver. Luego bueno, he de decir a mí que Avenida lo estoy tragando mucho más desde que no está su señor entrenador. Y ni Pepe ni Roberto, creo que este entrenador que tienen, pues es un señor que entiende baloncesto y aceptó la derrota, no puso excusas. Y tampoco tenía mucha excusa para poner. Es decir, nos barrimos del campo en la primera parte. Sí, por cierto, no han entrevistado aún al presidente, ¿no? De Avenida, en algún lado. No debe ha estar, hecho ninguna debe declaración. Estar en el sótano buscando patrocinios porque no tienen dinero todavía. Ya. Porque no sé qué dirá de Huelva ahora, porque la Casa de Mon les ha vuelto a eliminar. Les ha vuelto a eliminar en otra ciudad, que no es Zaragoza. Ya las gafas, tío. Es que eres un boca chancla, macho. No sé, sabes que el jueves juegan Avenida contra Valencia. Sí. ¿Y somos todos de qué equipo? De ninguno. De Valencia. De ninguno. Pero creo que si gana Avenida, que ya le has dado el gafe, Avenida va a ser primeras en liga regular. ¿Juegan dónde? ¿En Salamanca o en Valencia? En Valencia. Valencia. Pues somos todos chasquis el fin de semana, el jueves. Y yo estoy con Carlos Vela, ¿no? Cada día traigo menos al Valencia femenino. Decía Carlos Vela, Carlos Vela nos dice que también se ha reconciliado con Avenida, pero a cambio le tiene un odio desmedido y homicida a Valencia. Hablando de mercado, que os lo resumo rápido, Carlos Vela decía Serena es muy maja, pero no, somos equipo de Euroliga y no tiene nivel. Fuente del Cierzo, bajas Pointer, que da para lo que da. Solo hay opciones mejores, solo si hay opciones mejores, cortaría a Serena y a Diallo. Y Petra, solo si te traes a alguien que mantenga sus días buenos. Nos proponían por aquí Galding por Diallo, en su primera intervención en el chat de Navin 33. Dice Sergio MG, no sé, feísimo que os pongáis a cortar cabezas después de tener a Mariona. No cortamos cabezas, estamos opinando qué paso estamos. No sé. Estamos hablando. Sí. No estamos, vamos, no sé. No sé. ¿Será que nos van a hacer caso a nosotros? Sí, ¿no? sí, nuevos directores deportivos. No sé. Yo envié, no me hicieron caso tampoco. Envié hace años un correo al Zaragoza diciendo que, porque lo vi, porque claro, yo tengo mucho ojo, entiendo de todo, que si quieran a un tal Lautaro Martínez, lógicamente ese correo tampoco lo leería nadie. También hay que decir que a los 6 meses lo fichó el Inter por 20 millones, cosa que el Zaragoza tampoco podía. Pero Ander, para que veas, yo ya me fijé. Sí, muy bien. Oye, y a todo esto, Casademón Zaragoza juega este jueves 28 a las 8 de la tarde contra Araski, partido Víctor Arruego, que, como decíais, pues bueno, al igual que ese Valencia-Avenida, este Casa de Monzarao-Zaraski también es muy importante, porque Casa de Monzarao tiene que seguir sumando victorias. Y bueno, pues, ¿cómo lo ves? El partido después de una copa, cansancio, Araski descansado. Yo, a mí lo que me viene a la cabeza cuando me lo nombras es... Araski. Que sé que te mola, Ander. Sí, claro. Pues a ver, ahora ya nos queda solo la competición doméstica, la liga. Este es el primer partido, o sea, ya habéis escuchado a Mariona, o sea, la intención del equipo es estar en la final. Pues ya en casa no te puedes dejar ya ningún partido y fuera ya muy poquito. Además, bueno, de los tres cocos ya hemos pasado por los tres, ya no nos enfrentamos a nadie de los cuatro primeros, porque nosotros somos el cuarto equipo. Y ahora deberían de contarse por victorias ya los partidos. Ya teniendo ya, bueno, esta semana no, porque hay partido jueves y domingo, pero luego ya no tienes competición europea entre medias, que yo creo que hay jugadoras que les va a venir muy bien, como Diallo, el poder recuperar y trabajar con los fisios pues, de cara de domingo a domingo. Y el equipo debe ir hacia arriba otra vez y intentar quedar segunda posición, que no dependemos solo de nuestros resultados, porque ya nos daría factor cancha en semis y eso facilitaría un poquito más el llegar a la final. Por repasar un momento el calendario que queda, es como decíais, Araski, Celta, Gran Canaria en casa, fuera Ensino y la última jornada en casa contra el Barça.
Salvo en si no fuera el resto. En principio. Sí. En principio, partidos que deberían de ganarse. Mara, ¿qué te parece si hacemos una porra para este partido? Con el gato incluido. Si quiere el gato, que también diga algo, ¿eh? El gato está, vamos, pero es que no hace más que querer que le frotes y que le acaricies. Uh-huh. Está hoy un poco demasiado empalagos, no suele ser así. Vale, pues empiezo yo. Empieza. Sí. Pues un 78-65 y mira, mi MVP va a ser Mariona. Es que es una... Vale, venga. Arrobo. ¿Arrobo? ¿Y más? Aunque si no estoy ya. Sí. Voy. Es que 75 casa de Mon. Lo pillo siempre de soledad. No. Siempre. Es que se te entrecorta. O a mí se me ha entrecortado. Ah, vale. No había escuchado. Será. Perdón. Ya has comentado antes que tenías problemas con el internet, pues habrás sido tú, me imagino. 75 casa de Mon, 62 Araski. MVP, Pointer, venga. Uh-huh, venga. Mario. A ver, antes de la porra quería decir que no sé quién ha sido el iluminado que ha pensado en poner un partido en Semana Santa por la tarde, siendo festivo en casa, y el domingo por la tarde en plena Semana Santa también. Ah. La Federación Española, Mario. Sí, ya la Federación, pero ¿cuáles son esos los intereses que tienen? Porque, chico, primero la Copa del Rey, tres partidos en tres días sin guardar el descanso necesario mínimo que se le puede exigir a un profesional. Y ahora te cascan dos jornadas de liga en toda Semana Santa. Ah, no sé. Si es que ¿qué quieren? ¿Que acabe rápido la liga? Eso, ¿no? Me imagino, claro, porque si no, no se explica. 56-50. Ganamos. Con el si Pablo no, y el MVP. Porque, ¿la claro, MVP? Es que... Petra. Hace Semana Santa. MVP la falta. ¿Y la no? Ah, vale, pero dilo. ¿Qué? Dilo. Venga. Dilo. La pétrica. Ahí está. Otis. Casa de Mon 67, Araski 54. ¿MVP? MVP, hombre, MVP tú, macho, que te vas de vacaciones a la Ribera Maya. No lo quieres decir por presumir, pero jodo, hombre. Gracias. Han todo incluido, ¿no, Ibas? Todo incluido, sí. Eso es. Ramón. 70-45 y MVP Gervasini. Gervasini, venga, muy bien. Yo voy a decir un 80-45 y creo que la MVP va a ser Diallo. Diallo. Bueno. Risas de Arruego, no sé por qué, pero Ramón, vamos al chat porque creo que hay algo en el chat. Creo que sí, hay exacto. Carlos Vela, que decía Casa de Mon 92, Araski 64. MVP, las mellizas hooligans de Valencia, las que sacaron el cartón de carrera en procesión, y Oviña, que hace guapo un lemur al vino comiendo limones. Ay, si es que tengo que leer los mensajes antes, de verdad. Y Renov, 70-50, MVP, Pi. Gefernando, 73-47, MVP, el gato de Mara. Fuente del Cierzo, 77-59, MVP, Mariona, y eso que no va a jugar ni 20 minutos. Comín, 82-67, MVP, los perros. Destino final, 78-71. MVP, la Iago Musculitos de Valencia. Inando Zaragoza nos decía 79-61. MVP, Tanaya. Y luego Navín, 33. 73-62. MVP, Alex Agulbe. Destino final nos pregunta, que también quería preguntar sobre México, y dice que Adelita se estaba buscando un fichaje, si Ander va a fichar como mascota. Ay, que sois unos cabrones. No, Ander, es mentira, no lo preguntaba. Era sin interrogante, lo ha firmado. Sí, era sin afirmación.
Esperaba una respuesta. Te lo ha querido adornar. Yo, por un módico precio, además, que aunque os parezca mentira, he adelgazado, ¿eh? Por un módico precio, yo lo hago, ¿eh? Yo voy, encima se comenta que podría ser una operación económica del club, porque nos comenta Jefe Fernando que se ahorrarían el disfraz. ¡Esta copita! No voy al pabellón. Pero igual te mando un sicario, para ver, para que te den las buenas noches allí. Perdona, esta mañana en la radio hablaban de los trabajos y los salarios. Las mascotas, me parece que era de, no sé, de la NBA o de, no sé, ahí en Estados Unidos. Hay una que cobra un millón al año. Y hay otro que cobra más de medio millón. 570.000 euros al año. Yo creo que podría hacer de mascota durante un año. Faltaba una porra, que era la de Remidón 5, que debe tener cariño a Araski. Dice 69-65, ha dicho por cariño. Y MVP y Serena. Ya está. Ahora sí que están todas. Muy bien. Venga. Pues dejamos aquí el femenino y vamos a hablar de lo que más os gusta. Vamos a la alegría. Hacemos porra del Celta, porque no vamos a tener programa, ¿no? No, contra el Celta no. No. Pues no, no hacemos lo que tú digas. Ruego, es lo que mandamos aquí, que soy yo el presentador. Y la porra contra Celta directamente nos da igual. O sea, nos da igual lo que pase allí. O sea, nos da igual. O sea, así somos y tienes que aceptarlo. Esta es tu parroquia, si la quieres bien, y si no, hasta luego, Lucas. Hablamos, si os parece. Ni te acordabas de que había partido el domingo, claramente. Mira, hasta luego, Lucas. Vamos a hablar del Casademón masculino. Mario Alcover, que te vemos ahí entretenido. Y vemos que tenemos muchas ganas de hablar del masculino, porque también estás contento con los árbitros, estás contento, lo dijo, fue el único que dijo, no, bien, ¿qué vamos a ganar allí en Andorra? Pues correcto, pues no ganamos. Pero se quedaron sin hamburguesa, también es verdad, sí, la hamburguesita no. Eso me acordé también, me la comí yo después, nada más terminar de ver el partido. En honor a... Bueno, una ensaladica fue, pero... Pues sí, a ver, pues es que ya se veía venir. De todas maneras, a los del Pito ya se les vio ahí un poquito bien puestecicos la primera parte, y ya la segunda ya la terminaron de rematar, sobre todo con la falta esta, que claro, yo la estaba viendo en el bar sin sonido, y claro, yo pego un brinco allí y digo, ¡ah, 2-1, tal! Digo, venga, ya estamos ahí el empate. Y de repente veo al señor este de gris que hace así como casi en ataque, como tal, digo, yo aluciné. Ah, y cuando vi que se iban todos los jugadores para el otro lado, digo, pues bueno, pues ya está. Partido finiquitado. Es que fueron tres jugadas clave. Primero fue la falta de Dos Anjos, que es antideportiva, clarísimo, y es una doble falta, porque luego va Madsen y no toca el balón, y luego no entiendo que Porfirio vaya a reclamar para revisar que Smith no tiene controlada la bola y que no pisa la línea, no le quieren hacer caso, le pitan la técnica y luego dicen los árbitros, espera, que la voy a revisar, pero le dan un tiro libre a Andorra que era bola para poner el empate y Andorra se va de cuatro. Entonces eso no nos pasa más que a nosotros. Pero a ver, esto pasa también porque tampoco le ves que le pongan mucha intensidad a alguno de los jugadores. Porque primera parte del amigo Watt ya lo siento mal, y la segunda marinera. Vamos, hace eso en el Príncipe Felipe, yo creo que saltó al campo, fíjate. Porque es que, hombre. Es que necesita mi cariño, no lo tiene. Necesita que le metan una guindilla en el... Los que tenéis el chat abierto, Carlos Vela dice, dejaros de hostias, no podemos depender de los árbitros jugando contra Andorra, deberíamos haber ganado de 25, que son unos paquetes. No, es verdad, sí, no se puede, pero joder, influyen también, porque es que aquí en Zaragoza la liaron también y nos valió el no entrar en la Copa. Y es que la jugada esa, contra más veces la veía, más me encabronaba de la zancadilla que le pusieron a Berghains. Y eso, pues costó una clasificación para la Copa del Rey, que a saber cómo hubiera sido el devenir de la temporada después. Porque con esas cosas los jugadores se vienen un poco más arriba, tal. Y otro día, pues, volvieron a liarla otra vez. Está claro que el Andorra no va a bajar. Está claro. No, porque les interesa.
les interesa tener Andorra por todo lo que hay. Pero a mí lo que ya me toca las narices es que no es Andorra, es que es el Palencia, es que es el Granada, es que es el Obradoiro, que te lo hagan el Madrid y el Barcelona y el Valencia y el Baskonia y el Tenerife, pues lo entiende. Pero ya cuando los de abajo, todas las decisiones van allá, que evidentemente no llevamos 10 de 16 por los árbitros. Ahí va, se corta. Reinaldo le ha cortado el audio. Lo ha baneado. Se la ha cortado. Casualmente siempre falla el mismo, ¿eh? No sé por qué, pero bueno. Sí. No te hemos oído nada, Otis, de verdad, ¿eh? Sí, se te ha cortado del todo. Otra vez. Me cago en los muertos pisoteos. Ahora se te ha oído, ahora se te ha oído. Eso sí. Decían por aquí que desde que se hizo la foto con Mara, Watt se ha estropeado. Decía David Alca. Vaya por Dios, voy a tener yo la culpa. ¿Quién lo ha dicho? Yo lo abrí en Twitter. Y mi club de fans te revienta. Oye, David, que también me he hecho una contigo, ¿eh? Y lo han echado del trabajo. No, por Dios, no, ¿eh? Dios, eso. Hostia. Bueno, no sé, Arrugo. Lo positivo del partido, a pesar de la derrota, yo creo que el partido de Mark Smith, hemos visto que ha venido bien de nivel. O sea, desde el momento exacto en el que en el primer partido Mario pide que lo cambien, Mark Smith ha ido como un avión hacia arriba. Acabó ese partido fenomenal y este partido también. Bergais, que sigue como siempre, que está pegando un temporadón. Ahora es muy chupón, ¿eh? ¿Eh? Es muy chupón el Smith este. Pero ya lo dirá antes de lesionarse, ¿eh? Pero escúchalo, chupón. Ya lo decíamos. El del Baskonia, ¿no te parece chupón el jugar? Joder, pero se las mete, macho. Pero es que este hay algunas. Por eso, que... pues por eso que lo chupón es como toda vida, mete la meta y que siga así, porque es lo que necesitamos, que alguien que anota salir de fuera. Y al fin y al cabo es un tío que se las va a jugar, que no, ya vemos que no tiene miedo a asumir esos tiros. No, bueno. Miedo ni vergüenza ni nada. al menos me gusta que se encaró con la grada, que también debe haber cada elemento ahí en Andorra que les dijo, ay, qué pasa. Se lo dijo yo que sí. Le dijo, what? Le dijo. Y se fue con esa sonrisa. De contento, pero no mucho. Y a ver, y cosa positiva, que también puede ser negativa, se nos fue Andorra en el tercer cuarto de 14 puntos. ¿Con what? Y casi no visto y no visto. Y fuera de casa, pues eres capaz de volver a meterte en partido. Que quieras que no, fuera de casa, pues también, y no le pasa a casa de Monsolo, le pasa a muchos equipos, que equipos de mitad tabla para abajo, pues que a lo mejor te dejas ya un poco llevar, lo ves perdido. Con ambiente ya de fiesta, pues bueno, te vuelves a enganchar el partido y tienes opciones de ganarlo, el partido. Al final no se da, pues por los diversos factores, por factores arbitrales, y al Montero, que ya nos jodió aquí también, es un pedazo de jugador, que para mí, si está, cuando está caliente, no, es muy difícil de defender ese jugador, y estuvimos ahí. Lo malo, pues eso, pues que te dejas ir 14 puntos, que seguramente lo que te cuesta remontarlos, lo que a lo mejor no te da al final la energía de poder rematar el partido, pero bueno. A ver si ahora pillamos al Baskonia de la Liga, no el de la Euroliga, y le pegamos un sustito ahí. El que le ganó el Bilbao, ¿no? Ay, joder. Es que somos desgraciados. Ahora vamos a ir con cosas positivas. Lo que no entiendo, porque buscamos tan poco en ataque a fin de Leini. Porque creo que es... siempre que le damos el balón saca algo productivo y no lo entiendo. Se tendrá que comprar también a sistemas, no sé. Y no tiene mala mano. No. Oye, yo sobre todo, ahora que estamos así, sobre todo mirar la cara de Ramón de felicidad que lleva ahora mismo. Solo le falta dormirse al buen hombre. ¿Qué habrá leído en el chat? Estoy leyendo el chat esperando a ver si en algún momento... Ahora mismo vas, porque vamos a hablar del próximo partido, que es... de ese Baskonia Casa Monzarroda, que se reía mucho Mario, porque creo que Mario es positivo para ese partido y cree que vamos a ganar. Pero antes, Ramón. Sí. ¿Qué quieres? El chat. Que nos leas, que nos ya están diciendo los parroquianos. No, por aquí, pues mira, nos saludaba Primicotez, que preguntaba que cómo vais, modorros. Carlos Vela, ¿qué pasa con él?
No, digo, el primico Ted, hace un británico. Ted el primico Ted. Pues una cosa, desde aquí, darle las gracias porque me ofreció 2 abonos para la Copa de la Reina el sábado. Uh-huh. Lo que pasa es que al final, por problemas de logística, no podemos ir, entre otras cosas, porque yo solo no podía conducir 10 horas de ida y 10 de vuelta en un día. Si hubiera habido alguno más que hubiera conducido, sí que me hubiera animado a ir y él me las ofreció. Así que desde aquí se lo agradezco mucho. Muy bien. Carlos Vela, que estaba. Prefiero, vamos. Carlos Vela, que estaba intentando defender frente a Otis a Palencia, que dice que él pues le sigue mucho porque les une el odio a Valencia. Pedían por aquí, Marta Somos, que en algún momento Otis vuelva a contar un chiste. Je Fernando dice: mejor que se la juegue Smith que McFadden. ¿Qué habéis hecho, Co? ¿Qué dices? Que sí, tú, me han hackeado algo, tío. Me pone aquí. No, escucha, es que a mí se me ha empezado a volver loco. A mí igual, nos han hackeado algo, macho. Ha puesto Let Worry y ha empezado. Yo ahora os veo 20 veces, macho. Las chasquis. Pues, a mí se me ha cerrado el Twitch y se me han abierto 25 pantallas. Pues, a mí también me han hackeado, y estos son los americanos. ¡Puta, USA! ¡Puta, USA! Son los que si en algún momento nos tienen que dar dinero de Twitch, son los americanos. Nando nos decía: ganaremos un partido o dos más y se acabó. En vez de dejarnos buen sabor de boca y quedarnos en un puesto digno, a sufrir. Comín, que supongo que habla de Palencia, sí, y lo bien que se lo pasaron con las banderitas en Palencia como un mitin contra el Madrid. Je Fernando, que dice: Ramón está viendo un partido de Palencia. Y ya está, porque luego pues hablaban del chasquivirus, el bot Otis, a los grandes no nos dejan expresarnos en libertad, habrán sido algún mexicano, los de Valencia que nos boicotean, claro, le tocaron en FEP y luego el pabellón medio vacío, dice Comín, y luego pues todo el rato la cultura del esfuerzo, Marta Somos, que dice que Otis es el mejor y que se ríe mucho y su hijo también. No sé qué edad tendrá tu hijo, pero de momento no debería conocer a Otis. Por lo menos hasta que tenga 25. Sí, igual no es una buena cosa. Pero vamos, uno con sus hijos hace lo que considera. Correcto, así es. Venga, vamos con ese partido del fin de semana, que vamos a hablar también, claro que sí. El de Celta, ¿no? Pero del de Baskonia, sí, así somos. Mario. Cosas positivas de este partido que nos van a fundir. Eso no hay ninguna. Es que ganamos. Ganamos. Sí, ya verás cómo sí, hombre. Sí, yo ya no voy a decir que vamos a perder nunca más. Ahora vamos a ganar todos. De aquí a que... Ya está. ¿Cuándo viene el Madrid aquí? ¿Le vamos a ganar también? Oh. Por cierto, Mario, me ha mandado por correo electrónico Chimamoneque un par de entradas para que vayamos a animarlo allí. Ah, pues bien. Oye... Qué mágico, Chima. Lo ponemos ahí abajo a hacerle los gríticos. Cuidado con esos gritos, porque cuidado que hemos tenido multas. Ya hemos tenido. Solo gritábamos eso. Cada vez que a ver, lo haga hacer un gritoncete. Eso me hace mucha gracia. En el tenis también hay muchos que cada vez que le dan. Es el esfuerzo, Mario. Lo inventó Arantxa Sánchez. Bueno, Mara, ¿qué tal? Lo del esfuerzo no es de Arantxa Sánchez Picario, ¿eh? Lo del esfuerzo. ¿Perdona? Que lo del esfuerzo no es de Arantxa. Conchita. Te pregunto, jugador más peligroso de Baskonia, ¿cuál me podrías decir? Porque estábamos diciendo Marcus Howard, decía Mario, que es uno de los jugadores top de la liga. Cuéntanos. ¿Yo? ¿Que yo cuente? Sí. ¿Yo que claro. justo me viene para saberme los míos? ¿Pretendes que conozca a los de allí? ¿Que siempre me haces la misma jugada? ¿Pero esto qué es? A mí háblame... Luego pedirá barbacoas y esas cosas, ¿eh? Luego, no, luego me dirá, para saber... Mara, ¿qué tal has pasado el día? ¿Estás bien? ¿No te has enterado que el viernes estuve mala, verdad? Eso. No me lo has preguntado, ¿eh? ¿Viernes? Mara, de primero de periodismo fake, que es lo que hacemos aquí, es saber un poco, aunque sea de los jugadores del equipo rival. Pero preparar el programa, lo que se llama preparar el programa, lo que suelo hacer yo.
Lo que sueles hacer tú. A ver, claro. que Otis se sepa los jugadores, lo entiendo. Ramón, también. Víctor, bien. Mario, pero tú, que solo eres el presentador, claro, y nos aspe a todos, o sea, no sé, chico. A mí no me preguntes por otros equipos, a mí pregúntame por los míos, que son a los que yo quiero y adoro, como a Watt. Pero es que va a dar Casa el de Mon juega contra Baskonia. Este, bueno, pues entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué piensas que va a hacer Casa de Mon Zaragoza este fin de semana contra Baskonia? Ganar. Pero ganar que os va a callar bocas. Os va a callar la boca más de uno. Y si no, más me vale que gane, porque si no me van a dejar muy mal para el siguiente programa. Ojo lo que pone por aquí Nando, que dice Baskonia, ojo, que puede peligrar su acceso a los playoffs. Es que la derrota del otro día con Bilbao está ahí, ahí, ¿eh? Se reservaron a Howard, además, no jugó, no sé si estaba tocado, pero no jugó, ¿no? Ese es el peligroso, ¿no? A ver, Howard es que realmente, como si tiene el partido, o sea, es que no lo puede defender de ninguna de las maneras. Ya lo hemos visto en dos partidos seguidos, ha metido 37 puntos. En el primero se tuvo que tirar 20 triples, pero en el segundo creo que solo se tiró 14. Es un espectáculo de jugador. No, no, hombre, yo entre Caleb y Howard no sé quién se tira más triples, macho. Sí, sí. Hostia, pues yo, Howard... Tengo que decir, porque es que a Mara le he preguntado por el jugador, porque ella sabe que hay un jugador que lo conoce. Es que además lo conoce. Mara, no sé si te acuerdas, pero acuérdate de aquel jugador que fichó Baskonia hace unos meses que se llamaba Kepa. No sé si te acuerdas. Sí, Vasco. El día que me tocó Vasco. A Miller. ¿Cómo era? Jamecho. Jamecho. ¿Cómo era? Era Jamecho, pero ¿cómo era? De apellido Kepa. Jamecho. Kepa. Pues eso, que Kepa, no sé si jugará el sábado. Mario, ¿que jugará o no? Si no, no lo saludaremos, y le diremos gracias. No os lo querréis creer, pero el sábado estuve en el 100 montaditos y dije que no, para que me dieran las patatas. ¿Qué? No lo he oído. ¿Qué he dicho? ¿Qué, Mara? Que di ese nombre para que me diera las patatas, es decir, montadito. Pero la gachi, no, solamente dijo el primero, que paj. Por eso, cuando eso, que paj. Digo, joder, la mía es... ¿Hay algún otro que paj? Madre mía. En fin. Ramón, no sé, del partido decir algo más, porque al final es un partido complicado, que sí que es verdad que Baskonia, pues bueno, está en la tabla, tampoco es que esté bien para ser Baskonia, pero que bueno, después de una derrota encima en el derbi vasco, pues no sé cómo van a ir para el partido. El jugador peligroso es Joseba Querejeta, que es el heredero, y ese es el que controla todo el club, así que el más peligroso es él. Pues contra al hijo tiene metido. No sé si es hijo o es sobrino o qué es, pero sí, lo tienen ahí. De 21 años. Sobre Baskonia, hombre, sabiendo que vienen de palmar contra Bilbao, que un derbi vasco que en principio lo debían tener controlado, es un león herido y eso todavía da más miedo. No sé. Es que somos desgraciados hasta para eso. Hasta para eso somos desgraciados. Bueno, los leones somos nosotros, Ramón, no nos confundas. Claro, ellos heridos, sí. Ellos son. El único que puede jugar un poco más. Son en Vitoria. Babazorros. Babazorros, ¿no? Pero eso es la Alavés. Bueno, es una cuestión de la ciudad, me parece. Es el mismo club, el Alavés y el Baskonia, ahora no. El mismo dueño. El padre de Joseba. Ir un poco a nuestro favor. Es que es otro partido puesto en mitad de la Semana Santa y mucha gente se habrá ido fuera. Igual no hay una gran entrada en el Huesa, y más siendo nosotros el rival. Hombre, Juan. Y sobre todo, los jugadores que jueguen con casco, por favor. Que ya vimos el foco que se cayó del videomarcador, que casi no había una chirrida, ¿verdad? Mira, por aquí nos decía Nando, yo creo que saldrán a morder, y si pierden también en Euroliga el jueves, ni te digo. Claro, porque tienen Euroliga antes. Baskonia sí o sí tiene que estar en el playoff, nos dice Primi Cotez. Va blanco y en botella leche de pantera. Pero si les da igual a Baskonia entrar en playoff, si va a jugar la Euroliga y la Liga no la van a ganar. Oye, pues que se queden. Si se quedan decimocuartos, jugarían la Euroliga también. Pues a ver.
Fernando. A Unicaja le pasó 2 o 3 años seguidos, que quedaba fuera de playoff y entraba en, sí, en Euroliga. Fernando le respondía a Ruego sobre si eran el mismo club o no. Decía que sí, que son el mismo club porque juegan a la vez. Hostia. Esto no sé si debe, esto yo debería tener un sueldo extra. Que se va a salir hasta de casa. Madre mía. Carlos Vela dice: olvidaros del partido de Baskonia, que no perdamos de 35. Fernando, que nos ponía ya una porra y decía 113-79, MVP Baskonia, 76 de valoración. Bueno, pues están los ánimos a tope. Vale. Como siempre. Que, de hecho, mira, los espectadores han bajado de 90 a 40. Ya, pero seguramente es por los mexicanos. Por Otis, que no para. No, y Otis también, que no para de quitarse y ponerse. Y Otis, vas a empezar tú con la porra. Venga, con esa porra del partido contra Baskonia. Pues sí, no está. Cuando quieras, ¿sí, Otis? Sin problema. Sí. Tú tranquilo. Que estaba una broma, Ander, tío. vale, tío. Baskonia 114, Casademont 54. ¿MVP? MVP, Finn Delaney. Va a meter 45 puntos él solo. Y vamos a perder de 56. Arrobo. Baskonia 99 y Casademont 101. MVP Ratti. Que va a jugar un Ratti. Random, esa porra. ¿Cómo se apellida este? Porra random, ¿eh? Madre mía. Mara. Ratti Stalin se llama. Me pido. Stalin. Stalin. Pues 80, Baskonia 72, Casademont 80 y Watt. Porque va, juegan en casa, ¿eh? Jugamos bueno, en pues casa, te habéis dicho todos al revés, ¿eh? Porque decimos que. Mara. Mira. Mara, Marcus Howard es de Baskonia, ¿eh? No es de Casademont. Pero he dicho Watt. Ah, vale. Watt. Que va, vamos, os va a callar bocas. Sí, sí. ¿Eh? A callar. Vamos. Voy a enganchar yo antes del partido, ya verás ya. Vale, va a mandar un WhatsApp. Lo voy a enganchar bien enganchado, como el del vídeo, ¿eh? Aquel famoso. Con que salte por un rebote. 105-83. Uh-huh. Y MVP Porfirio Fisak. Muy bien. Mario. 101-102. Y MVP, what? Uh-huh. Muy bien. Yo voy a decir un 90. Pueblo para el año que viene. Estará motivado. Yo voy a decir una victoria fácil, 90-125 para el Casademont. Y va a ser el MVP. Trae Belhens. ¿90 quién? Tomara, de verdad, Casademont 90, Casademont 90, Baskonia 125, que jugamos en casa. Que sí, pero que jugamos en casa, Mara. Pues eso. Que jugamos en casa. Por cierto, Mara, ¿y ya sale el partido o no? Domingo sí, martes, o sea, jueves. No, es el sábado. Es el sábado, 9:45, que sabemos Zaragoza, Baskonia, en Zaragoza. ¿Vas a ir? No, es el domingo. Que no, el sábado juegan las chicas en Vigo. En Vigo. Juegan las chicas el jueves aquí. El sábado los chicos aquí y el domingo las chicas fuera, en Vigo. Porque el domingo en el Felipe es el domingo de resurrección y bajan no sé cuántas cofradías a tocar ahí. No es verdad. Me toca ya. A resucitar al club. Ahora en serio, Mara, el partido es el. Mara, ahora en serio, el sábado 9:45 en el Felipe Felipe. ¿Te invitarás a algo allí? Sí, tú estás en Ribera Maya. Yo es que no puedo ir. Yo estoy en la playa, tengo vacaciones. Que sí, que lo he dicho. Ya sé dónde estás, en la Pineda Maya. Sí, eso es. No, Mara, es broma, ¿eh? Jugamos fuera, ¿eh? Jugamos en Vitoria. No digáis en Baskonia, que habrá muchos que dirán, no, es que jugamos en Baskonia. No, jugamos en Vitoria. Sí. Venga, Mario, ¿tienes la frase preparada de hoy? Pero ya nos vamos. Vamos a leer la porra del chat, ¿no? Sí, sí, también, pero vale, pero estoy, Mario, ¿tienes preparada la frase o no? Sí, sí. Vale, no, solo es por eso. Antes tenía que contar otro chiste, Otis, pero vamos primero con la porra del chat. Si queréis para alargarlo más, podemos ver el Gales-Polonia para entrar en la Eurocopa, que están en penaltis. Increíble partido. Sí, había un derbi también de Islas Vírgenes, americanas contra británicas.
si te interesa. ¿Quién ha ganado? Mario, a lo que nos interesa. 0-0, no la sabían meter ninguno de los dos. Muy vírgenes ambos equipos. La porra, no. La frase. La porra del chat, ¿la leo o Venga. Va Mario con la frase? Sí. No, no, la porra. Venga, léela. Fuente del Cierzo nos decía 109-73, MVP Giuliano Simeone, que van a estar tan sobrados que se pondrá a jugar en el último cuarto. Nando nos decía, ya que ha puesto un mensaje destacado, estoy seguro que nos meterán más de 100 puntos como es de costumbre en estos últimos encuentros. Comín, 108-88, MVP Howard, 20 triples. Carlos Vela, porra, 201-64, MVP Yagupova y Cristiano Viña. Dice el Valencia de ACB ha fichado a Yagupova. Chris Mayen, 101-58, MVP Jenna Staiti. Sobre el partido que decíais del masculino, Chris Mayen daba la información a las 8 de la mañana el domingo en el Felipe. Mañana al final. Eso es. Nando Zaragoza, Baskonia 102, Casa de Mon 89, MVP Fede Ramiro. Acaba de intervenir por primera vez Visiones 2020 diciendo sois tremendos. No sé. Bueno, gracias. Visiones. Carlos Vela dice: pues mi porra al revés. Por cierto, estamos en Chiclana. Si queréis sortear mis abonos, os los doy para siempre ya. Estos cabrones me ponen de una mala virgen que no puedo. Destino final 99-83, MVP, el retorno de Pincho y del Conejo. Y luego sobre los partidos estos que hablaba Otis, Fuente del Cierzo nos decía que el Vanuatu Brunei ha sido un partidazo. Bueno, pues oye, gracias a todos vosotros y vosotras por participar en el chat. Vamos con ese chiste de Otis. Le dice un hijo pequeño a su padre: papá, papá, ¿tú a partir de cuándo disfrutaste a qué edad disfrutaste en el sexo? Y hace, uff. Yo, hijo, la edad no lo sé, pero a partir de los 50 seguro. Y hace, ¿de los 50? Y hace, y a partir de los 100 euros ni te digo. Hostia, Otis, de verdad. Ay, Dios mío. En fin. Sí. Yo creo que es la cara de Ramón es la que nos necesita. Nos falta el vídeo de David y el supermanager. Sí. Y vamos a hablar de la poca asistencia al masculino en el pabellón. Eso, la poca asistencia del masculino al pabellón. Por cierto, esto va en serio. Creo que la semana que viene, creo que el club irá a hacer una jornada de puertas abiertas para ver un entreno de los chicos. No. Por el tema que hay vacaciones en los coles y viene el partido de Obradoiro la semana siguiente, creo que quieren hacer, que antes lo hacían una vez al año. Los mayores también pueden ir, ¿eh? A decirles cositas al oído. Mientras están entrenando. Dígame a Watt. Ah, bueno, a Mara no la dejan entrar. Es la única requisito que han puesto. Mara no puede entrar. ¿Por qué? ¿No? ¿Porque le haré ojitos a Watt? Eso moviendo, es lo que pone que... Carlos Vela. Si ya puedes tirar los partidos, es un Os leo el ganador de la Supermanager, si os parece. Sí, venga. Esta última semana había ganador que nos contactó. Habrá que volver a contactar con él para quedar, porque va a todos los partidos, dijo. Entonces, por eso, a ver si me acuerdo. ¿Esta jornada ha sido 25 o ha sido 26? Ya no sé. Esta es la 26, quedan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la que se va a jugar es la 26. No, se va a jugar la 27. Vale. Espera. Pues vamos aquí. Jornada 26. Me sale como ganador Pedrola Grizzlies de Gelito con 234,8 puntos. En segundo lugar, Laura's Team de Laura con 216. Y en tercer lugar, Sobrarbe con el Sobrarbe Team con 207,6 puntos. Y en la temporada, Za@Pa de Albarcax con 4.499,6 puntos es el líder. Burn Fuenlabrada de Yo Soy Rodman con 4.497,8 puntos el segundo. Y cierra el podio Tobaruskas de Tobaruskas con 4.488,8 puntos. Ajá. Pues eso. ¿Queréis poner el vídeo de los números de David o ya la frase y nos vamos? Venga, pon el vídeo. Pues si queréis poner pon el vídeo, claro que sí. Ponlo. Muy buenas noches, parroquianos. Venga, vengo a daros los datos de esta semana, del subcampeonato del equipo femenino y de la derrota del equipo masculino en Andorra. Empezamos, como no puede ser de otra manera, con el femenino. Un femenino que estuvo a punto de conseguir revalidar su título copero.
Es la tercera participación de Casa de Monzaragoza femenino. Yo creo que casi todos la tenemos muy en mente, ya que son las tres últimas temporadas en sus 4 años de vida. Hay que recordar que en la primera temporada el equipo cayó en cuartos, precisamente frente a Valencia. La temporada pasada fue supercampeón y esta temporada ha acabado en segundo lugar, acabando subcampeón y cayendo ante Valencia. Hay que poner esto en consonancia, ¿no? El Casademón Zaragoza femenino es el primer equipo de baloncesto de Aragón en llegar a 2 finales consecutivas de la Copa, en este caso de la Reina. Hay que recordar que el antiguo CB Zaragoza, el antiguo no, porque aún no existe, ¿no? Pero cuando estaba militaba en ACB, cuando se llamaba CAI Zaragoza, nunca ha conseguido llegar a 2 finales consecutivas. El equipo de chicos pues nunca lo ha conseguido, tampoco, pero otros equipos femeninos como el Manfield, el Estadio Casablanca, que estuvieron en Liga Femenina, nunca, o el antiguo Banco Zaragozano, que ganó una Copa de la Reina, nunca habían conseguido llegar a 2 finales consecutivas, algo que es muy claro de lo difícil que es llegar a 2 finales consecutivas. Un poco como curiosidad, no ha sido Liefewitz la máxima anotadora de la Copa de la Reina, que yo casi la tenía anotada que iba a ser ella, pero no, fue Alexa Gulbe con 38 puntos y lo que creo que en la que creo que ha sido una buena participación de la jugadora en la Copa de la Reina. Lástima, ¿no?, que no se pudo revalidar el título. Vamos con los chicos, que perdieron frente a Andorra, equipo frente al que han perdido los 2 partidos de Liga CB. Poco que destacar, ¿no? Destacar que Santi Justa llega a 90 partidos con la camiseta de Casademón Zaragoza. Es el jugador número 25 en llegar a esta cifra. Es el 9.º jugador español en conseguirlo y es el 2.º jugador madrileño en llegar a esta cifra, solo seguido de Tomás Bellas. Y por último hay que destacar, ¿no?, las asistencias de Belhaines, repartido 9 esta semana. Y es que Trey Belhaines sigue siendo el jugador de Casademón Zaragoza con más asistencias por partido, que creo que tiene un mérito terrible, con 4,59 asistencias por partido. Creo que esto es un mérito muy, 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 muy grande. Espero la semana que viene contaros noticias más positivas, compañeros de la parroquia. Un saludo, parroquianos. Estamos. Bueno, pues ahí hemos tenido a David, al que le agradecemos una vez más que haya aportado sus datos con este vídeo. Y bueno, pues así como un poco destacable, pues que Casademón Zaragoza, bueno, pues ha sido el primer equipo, ¿no?, que ha repetido 2 finales seguidas. Y bueno, pues datos que, bueno, pues son curiosos. Y desde aquí le agradecemos a David, pues todo ello. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Despedimos con Mario. Somos líderes en el pabellón como la asistencia más baja de la liga esta temporada. En algo somos los primeros. Eso, ¿no? Hemos ganado de la mejor mascota también. Hemos ganado la mascota y la menos asistencia. Creo que con eso entras en la FIBA Europe Cup. Sí, sí. Yo creo que sí. Ahora se está viendo la clasificación de asistencia en la pantalla. Palencia, Manresa y Tenerife, los 3 primeros. Por abajo. No es Tenerife, es La Laguna. Nos lo comentó el compañero que trajo Ander. Yo leo lo que pone aquí. Lenovo, Tenerife. Y los 3 últimos, por orden, Baskonia, Badalona y Casademón Zaragoza, haciendo honor a sus colores, pues farolillo rojo. Pero es por el tanto por ciento, porque como asistencia... Sí, tenemos 5.000 de 11.000. Solo está por debajo Basket Girona con 4.964, Río Breogán. Y porque, claro, bueno, estás hablando de ciudades que tienen 100.000 habitantes. Claro, claro, son 4.962 en Girona, pero caben 5.200. 5.300 bueno, tiene el Barça. ¿Cuántas entradas han regalado? ¿En dónde? En el Palencia, en Manresa y en el Lenovo Tenerife. Ninguna. Yo creo que menos que aquí, ¿eh? Hay mucho menos. Más que nada porque en Palencia, en Lugo y Manresa hay sitios, si te das un pabellón de 8.000 irían 7.900, porque no hay nada más en la ciudad. De todos modos, comparando con ciudades con pabellones como el nuestro, de alrededor de 10.000, Unicaja con un pabellón de 10.602 tiene 9.687, Bilbao con 10.014 de aforo total, 8.604 de asistencia. Y luego por abajo, pues bueno, Real Madrid, que caben 13.000 y van 8.000. Baskonia, que caben 15.000 y van 9.000. Badalona, que recordamos que es penúltimo, caben 12.000 y van 6.000. Y el último, pues Casademón, con 10.744, van 5.665. Pues eso hay que cambiarlo, hay que ir más. Y porque no han hecho la media con Europa, que si no seríamos 2.400. Mario, venga, va. Vamos a con la frase, despedimos. Venga. Venga, yo con la frase de hoy
partido importantísimo el sábado de... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? El Guanaprix Zaragoza. ¿De qué Zaragoza? El Guanaprix Zaragoza. Es un equipo de waterpolo que hay aquí en Zaragoza, no, Mara. No sé si lo sabías. De fútbol sala, que con la derrota el otro día del Antequera, el empate del Antequera, estamos a 2 puntos y tiene que volver el Antequera. Y el Colo-Colo va quinto en la clasificación, también pueden subir este año los dos equipos a la máxima categoría de fútbol sala. Ya gana la Copa de Aragón de fútbol sala esta semana. Sí, pero la Copa de Aragón eso no le interesa a nadie, Robo. Aquí es lo que está. Y el domingo juega Helios de Liga Femenina 2, que si alguno va al pabellón, yo estaré por ahí también. Que tengo trabajo. Y el balonmano esta semana descansan, pero novena victoria consecutiva. Desde que está Daniel Orte no ha perdido en casa. Se coloca ya como segundo, a punto de la fase de ascenso Casa de Monzaragoza, y juegan el día 7 una final de todos contra el Romo. Así que mucha suerte a Casa de Monzaragoza. Vamos, chicos, podemos todos. Mario, vamos. Yo la frase de hoy es para las personas que están un poco entradas en edad como yo, y viene a decir algo así como: no importa los años de tu vida, sino la vida de tus años. Buenas noches. Profundo, Mari, qué profundo. Profundo, profundo. Pues nada, tendremos que verlo así, claro. Venga, hoy va a despedir el programa Víctor Arruego. Pues nada, parroquianos, muchas gracias a todos porque hoy, bueno, no sé, yo creo que habremos tenido un récord de... Más de 100, de más visualizaciones. De 100. He visto un rato 120 y algo de golpe. Muchas gracias a todos. Sabemos que no era por nosotros, que era por Mariona, pero bueno, muchas gracias igualmente. Y esperamos la semana que viene contaros 3 victorias. Araski, Celta y Baskonia. A por ello. La semana que viene, cuando hay programa, ya lo veremos. Por hacerme yo una agenda o algo. Cuando pueda, Ander. Ahora vale. que no está. No, yo no estoy. No. Por eso ya ni responde. Ya está ya de vacaciones. Pero que dijisteis, yo solo digo que dijisteis el día 2, creo. En martes. Martes. No sé qué es el día 2. Venga ahí. Pues hala. Con Dios. Chao. Chao. Hasta luego.